Good morning, good afternoon, greetings wherever you are. Buenas tardes, buenos días, saludos a todas donde quiera se encuentren. Muchas gracias por acompañarnos en esta última sesión, penúltima sesión de la serie Sisters Empowering Women, Hermanas Empoderando a las Mujeres, organizada por la WIS. Mi nombre es Julia y soy la estratega de comunicaciones y también la coordinadora de proyectos de Sisters Advocating Globally, la iniciativa de promoción lanzada el año pasado por la WIS en colaboración con el Fondo de Solidaridad Global. Ha sido un placer y un privilegio para mí organizar este evento y estoy muy emocionada de que escuchen a nuestros maravillosos oradores. La hermana Sheila Kinsey les dará la bienvenida oficialmente en un momento, así que no quiero robarles demasiado tiempo. Solo quiero recordarles antes de empezar que el título del evento de hoy es Advocacy, o sea, promoción y defensa, vinculando lo local con lo global. Uno de los principales y continuos desafíos de este proyecto es entender cómo apoyar la defensa de las hermanas católicas a escala global y cómo conectarla con individuos, organizaciones de todas las comunidades internacionales para trabajar juntos en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas sin perder nuestro vínculo con la acción local de las hermanas a nivel de la base. Vamos a escuchar a 6 interesantes ponentes sobre el papel y el significado de la defensa y promoción de los derechos de las religiosas. Tendremos un tiempo para preguntas del público. Y podrán, por tanto, también pedir que se les envíen puestas al día. Además, creemos, hemos elegido para inspirar este evento de Fratelli Tutti de 23 años a la organización de las sociedades en todo el mundo. Está todavía lejos de reflejar claramente que las mujeres poseen la misma dignidad e idénticos derechos que los hombres. Decimos una cosa con las palabras, pero nuestras decisiones y la realidad cuentan otra. Vamos a darle la palabra ahora a la hermana Sheila Kinsey. La hermana Sheila es miembro de las Hermanas Franciscanas, Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y María. Está involucrada en la acción y defensa de una enorme gama de temas, incluyendo la pobreza, los derechos humanos, la migración, la lucha contra la trata, la construcción de la paz, la protección del medio ambiente, la no violencia y el abuso sexual. Desde 2015, la hermana Sheila es la cosecretaria ejecutiva de la Comisión Conjunta de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la WIS y la USG. También es coordinadora de la iniciativa de la WIS Sembrando Esperanza para el Planeta, que promueve la integración de la DATOSI en la vida personal y comunitaria de las congregaciones religiosas. Además, forma parte la hermana Sheila de los comités directivos del Movimiento Católico Mundial por el Clima y de la Iniciativa Católica por la No Violencia. Más recientemente fue nombrada por el Papa Francisco como miembro del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, donde forma parte del Grupo de Trabajo de Ecología Integral de la Comisión COVID-19. Así que, sin más, a ustedes la hermana Sheila. Y gracias, hermana Sheila, por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a ser parte de esta sesión, una fantástica sesión. Puedo ver a todas las que han ido integrándose, las presentadoras y la oradora también, las oradoras, perdón, el aporte enriquecedor que tendremos esta tarde juntas. Quisiera ahora compartir mi pantalla para poder hacer, para seguir con mi presentación con relación a nuestro deseo de empoderar a las mujeres y también de promover lo que es sus actividades. Como bien saben, es nuestro objetivo principal. Esa es la manera en la que nos identificamos nosotros como Comisión de la JP con nuestro trabajo con relación a la justicia, paz e integración de la creación. Y decimos que la JP es la oración consciente y la acción sagrada para transformar el mundo en el espíritu del Evangelio a través de las vidas de justicia, paz e integridad de la creación y su cuidado. Por lo tanto, para nosotros la promoción y defensa de la persona y de la naturaleza es muy importante, y lo importante es también cómo lo hacemos. Y de la misma manera, cuando los superiores generales se reunieron en el pleno de mayo de 2019, también dieron algunas directivas con esta visión que se aceptó con una aclamación general en ese entonces. Nos comprometemos a una conversión personal y comunitaria y queremos seguir adelante
de manera organizada para dar una respuesta coordinada, escuchando a lo que es el grito de la tierra y de los pobres, mientras seguimos caminando, siendo instrumentos de esperanza en medio del mundo. Y nos dejamos, por lo tanto, guiar por el Espíritu Santo y sentimos que es el que nos da la esperanza para nuestro planeta. Y la palabra defensor puede ser una forma de describir el Espíritu Santo que actúa a través de nosotros y que nos mueve para dar una voz y apoyo para la defensa de los derechos humanos y para ver, juzgar y actuar en cuanto nos demos cuenta de las situaciones que se están dando y transformar, por lo tanto, nuestros deseos y nuestra esperanza en acciones. Esta sesión nos parece muy importante y, por lo tanto, de manera, digamos, visiva, con imágenes, queremos ver de manera concreta cómo estamos comprometidas para intentar ser una presencia que hace la diferencia en la vida de muchas mujeres. Estas fotos seguro que nos hacen pensar mucho y nos permiten reflexionar sobre lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. ¿Cuáles son algunas de las características que hemos hablado y que es necesario considerar como promotores y defensores? Es necesario, por lo tanto, poner en marcha nuevos procesos y nuevos cambios y también entablar nuevas amistades y promover una nueva fraternidad que requieren un reconocimiento que cada vida humana y cada realidad tiene valor. Y esto es parte de lo que nos dará el empuje para que nuestros esfuerzos tengan resultados positivos. Además, es importante recordar lo que es la bondad. La bondad es un elemento que es parte de nosotros, que tiene que ver con el respeto para con los demás y para lo que nos rodea. Y cambia nuestros estilos de vida, nuestras relaciones y las maneras y las ideas y las maneras de hablar, de dialogar y de compartir nuestras ideas. Y también son necesarias estas actitudes en los contextos donde no hay diálogo, donde hay guerra, donde hay contraste. Y esta es en parte nuestra misión, a la de ser una presencia que pueda transformar las vidas de muchos. Y siempre tiene que ver con la promoción del reino de Dios y es, de hecho, lo que promueve la dignidad humana y la fraternidad, que es el mensaje a la base del mensaje de Jesucristo y es el mensaje que las mujeres quieren promover en el mundo para hacer la diferencia, ya que es algo que nos habla el corazón. Y por lo tanto, ¿cuál es el camino a seguir que estamos aquí intentando promover? Es el poder de trabajar en red, de trabajar juntas. Y existe una dinámica que nos ayuda a hacerlo. Y como dijo Judith, significa usar los fondos del Fondo Global para poder permitir a las hermanas recibir formación técnica, formación para poder ser una presencia real, concreta, de tal manera que podamos influenciar en las decisiones que se toman también a los altos niveles. Esperamos también poder tener una presencia que pueda cambiar lo que es el rumbo del mundo, de nuestro mundo, y por lo tanto crear comisiones con una preparación específica. Nos hemos preguntado, por lo tanto, cuáles son las realidades y campañas en las que las hermanas están comprometidas a través de una encuesta y también buscando, intentando conocer cuáles son nuestros partners, nuestros socios en este camino para ver cómo podemos ayudar las unas con las otras para hacer la diferencia. Por lo tanto, es promover un trabajo en red en el trabajo de promoción y defensa. Y esta es una forma de conectarnos a nivel global y local para hacer y hacer la diferencia allí donde servimos. Por lo tanto, la vida religiosa tiene que ver con el ser profética y eso es a lo que estamos llamadas, es lo que nos ha llamado a hacer el Papa Francisco. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de comunidades religiosas que están al frente de la transición, en primera línea, ayudando a las personas para cambiar sus vidas y mejorarlas y ayudando también a las personas a hacer las elecciones apropiadas, elecciones que tienen que tomar. Y ese es el rol de el rol de las religiosas y los religiosos, esta presencia a nivel local y global.
y estamos tan conectadas entre nosotras, conectando así el norte y el sur global y por lo tanto ayudando y al lado de las personas que más son afectadas por los problemas que afligen a nuestro mundo. Y las religiosas, los religiosos estamos llamados por nuestra realidad a estar allí donde trabajamos y estamos al servicio de los demás. Tenemos, por lo tanto, también los objetivos concretos de la Laudato Si, que nos ayudan también a poner en práctica los objetivos de los que se habla en todo el mundo, que quieren responder al llamado de la tierra, de los pobres, la economía, un estilo de vida sencillo, una educación ecológica, una espiritualidad ecológica y comunidad, compromiso, acción participativa. Este es el último punto que intentaremos tratar de manera más detenida para luego poder tratar los otros temas. Tiene que ver con la interconexión y como pueden ver en el 25 de mayo, desde entonces se ha promovido la Laudato Si y hemos intentado trabajar siempre más y es una manera de hacer que siempre más se hable de lo que estamos intentando promover, pero haciéndolo de manera más amplia, más comprometida, involucrando también otros sectores, no solo dentro de la iglesia, sino también más allá, que tienen este mismo objetivo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando juntas? A través de una estructura llamada Constelaciones. Estamos pidiendo, por lo tanto, a las que participan si, o que están haciendo alguna actividad o están haciendo algo, que nos lo digan para poder hacer un mapeo de la realidad global. Y como pueden ver, esto no solo nos ayuda a aprender las unas de las otras, sino también nos ayuda a interconectar entre nosotras para poder colaborar más y hacer que nuestras ideas y actividades sean más fuertes y fortalecer, por lo tanto, nuestra presencia y también ser una presencia más fuerte para los que nos rodean, para los que servimos. Y esto nos ayuda también a escuchar más a las bases para poder trabajar juntos e integrar, por lo tanto, todas las personas que se ven afectadas, porque todos cuentan, todos valen y todo esto es el plan que tenemos para lo que significa para nosotras ir adelante, seguir adelante. Tenemos también un punto entre los objetivos que creemos ser muy importante y que es algo que se está dando ya entre las constelaciones. O sea, no solo es compartir nuestras necesidades y compromisos, es necesario también mejorar lo que es el mapeo de las áreas de compromiso para coordinar la defensa y la promoción y también pensando en los recursos y quizás pensar, bueno, ¿dónde es que vamos a estar trabajando? ¿Cuál es el área en el que nos vamos a focalizar? Entonces, es algo que tiene que ver con las mujeres, con la trata y queremos respetar todo lo que se está dando. No queremos quitarle nada al trabajo ya realizado por otros y por Talitacum y por la sección migrantes y refugiados, pero también reconocer todo el trabajo que se está haciendo también en otras partes. Por lo tanto, es una manera de mapear en este mapa lo que están haciendo los religiosos y las religiosas en todo el mundo, para qué trabajan, qué promueven, para qué luchan, qué defienden, qué derechos, y buscar una manera para trabajar juntos y reforzar este mensaje. ¿Cómo evaluar el trabajo que se está realizando cuando nuestros políticos dicen, bueno, yo estoy haciendo esto y luego nuestros religiosos, de hecho, no están tan seguros que sea así? Bueno, aquí podemos decir algo. Bueno, uno dice, ah, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, estamos dando viviendas. Bueno, vamos a hacer fotos, vamos a ver si es cierto lo que dicen los políticos y lo que ellos promueven y dicen haber hecho, para ver si es cierto, si cumplen con lo que prometen. Y, por lo tanto, darle una voz a los que, de hecho, no reciben lo que se les ha prometido. Gracias a ustedes por el trabajo maravilloso que están haciendo. Esa es la página web Esperanza para el Planeta, por favor, Sembrando Esperanza para el Planeta, por favor, visítenlo. Hay muchas personas ya involucradas, pero queremos y deseamos que todos podamos trabajar juntos. Y con esta introducción, quiero solo dar a conocer lo que estamos haciendo con Sembrando Esperanza para el Planeta y espero poder acoger a las siguientes oradoras que compartirán con nosotras el fantástico trabajo que están realizando. Gracias por estar aquí y por escucharme. Muchísimas gracias, hermana Sheila, por habernos abierto este encuentro de manera tan inspiradora y tan concreta. Y también gracias por permitirnos también entender que es un espacio espiritual, pero también concreto, en el que vamos a estar compartiendo hoy. La próxima oradora que hemos invitado a compartir este espacio
es Eilish Chacón, que Eilish Cole, que nació en Irlanda y es una hermana de la caridad durante 60 años. La mayor parte de su vida la ha dedicado a la enseñanza, la escuela primaria, la escuela secundaria en Irlanda y luego en Zambia y Botswana. Sus cualificaciones incluyen una maestría en espiritualidad clásica, un máster en espiritualidad cristiana aplicada, un diploma superior de educación y un diploma de posgrado en resolución de disputas y conflictos. Además de ser sus asignaturas, la lengua y la literatura inglesa y la educación religiosa. Desde que se jubiló, la hermana Eilish ha facilitado retiros para laicos y grupos de escritura creativa. Su experiencia en el ámbito de la lucha contra la trata de personas incluye la enseñanza del inglés a mujeres que han sido víctimas de la trata en Irlanda, el acercamiento a las mujeres que ejercen la prostitución en la calle y actividades de sensibilización con las redes de lucha contra la trata, APT y RENATE. Hermana Eilish, muchas gracias por acompañarnos hoy y solo le recuerdo a nuestras oradoras antes de que les demos la palabra que nos están escuchando en 7 diferentes idiomas, por lo tanto hay traducción y algunas de esas traducciones dependen de otra traducción, por lo tanto quizás una traductora esté escuchando la traducción de otra para poder traducir, por lo tanto recuerden hablar despacio y de manera clara. Gracias, hermana Eilish, y bienvenida. A usted la palabra. Okay. Yes. Yeah. Well, good afternoon. Buenas tardes, desde Dublín. Julia has already told you. Julia, I am Sister Eilish Cole. Ya les ha dicho que soy la hermana Eilish Cole. Y gracias, gracias por invitarme para presentar el evento de hoy. Es un honor que me hayan pedido. Hacer esta presentación. Nuestro tema para el día de hoy es Hermanas empoderando a las mujeres. Con referencia a la carta del Santo Padre, el Papa Francisco, Fratelli Tutti. Empoderar. Es una palabra muy interesante. Definida por el diccionario de Oxford como dar fuerza y confianza a alguien. Cuando empoderamos a alguien, les damos o le damos a esa persona fuerza, confianza para hacer algo. Como hermanas, estamos llamadas a empoderar a las personas para que vivan sus vidas de manera plena, convirtiéndose en las personas que Dios había pensado o que siempre quiso que fueran. Y a lo largo de los años hemos hecho, a través de la educación, el trabajo social y lo que es la advocacy, o sea, la defensa y promoción y el fomento de la creatividad y de muchas otras maneras, nuestros esfuerzos para que esto sea posible. Nos tomamos muy a pecho las palabras de Jesús. He venido para que tengan vida y que tengan en abundancia. Trabajamos y hacemos campañas contra todo lo que de hecho quite o limite los derechos humanos y la dignidad de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Empoderamos a los demás porque nosotras mismas hemos sido empoderadas y seguimos siéndolo. Jesús le dijo a Pedro que una vez que él, Pedro, habría sido fortalecido, debería fortalecer a sus hermanos y hermanas. Sabemos que también nosotras hemos sido fortalecidas con un propósito, con un objetivo, y es el de fortalecer a los demás. Veamos ahora en primer lugar cómo y quién nos fortalece y nos empodera. Somos empoderadas por nuestras comunidades religiosas y por nuestros colegas laicos que tienen fe en nosotras y que nos animan y nos apoyan y rezan por nosotras. Gracias a ellos,
tenemos la fuerza para salir al encuentro de los demás, especialmente de los más necesitados, utilizando la misma fuerza que nosotros mismos hemos recibido. Nos da la fuerza, los escritos de nuestros fundadores y los ejemplos de los fundadores y fundadoras como Mary Ward, Mary Aikenhead, San Vicente de Paul, la Madre Eufrasia y muchas, muchas otras y otros. Nos fortalece y nos empodera el ejemplo también de las grandes religiosas de la historia, como Catalina de Siena, Teresa de Ávila, Josefina Vaquita y otras mujeres como Dorothy Day, Edwina Gately y Elena Maleno. Hemos sacado fuerza e inspiración de la lectura de estas grandes mujeres y hemos reflexionado sobre sus palabras y su ejemplo y su vida. Escritoras contemporáneas como Sandra Schneider, Elizabeth Johnson y John Chichester nos han permitido, a través de sus escritos, reflexionar sobre nuestra experiencia a la luz del Evangelio y también salir a poner nuestra inspiración en práctica a través de acciones concretas en nuestro mundo. Aunque nuestro mundo hoy día se encuentra en una situación triste, en la presa de la pandemia del COVID-19, hay que recordar que cuando el desastre golpea, cuando llegan los desastres y las dificultades, son los más vulnerables de la sociedad los que sufren. Los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros en tierra ajena, como señaló el profeta Isaías hace tantos años. En todo el mundo, las hermanas y sus asociados laicos, sus socios laicos participan y colaboran en hospitales, clínicas y hogares de acogida, recibiendo y ayudando a los pobres, llevando esperanza y consuelo y ayudando a preservar la vida que es tan preciosa. Intentamos, en la medida de lo posible, capacitar también a estas personas que trabajan con nosotros en primera línea, respondiendo a los llamados que recibimos para compartir lo que tenemos, nuestras vacunas, nuestros suministros de vacunas y otras necesidades médicas, para responder a otras necesidades médicas que pueden existir y para poderles permitir continuar el trabajo que llevan a cabo. En nombre de todas nosotras, en nuestra seguridad, estamos llamadas a tender la mano a aquellos cuyas vidas están amenazadas en este momento. Junto al COVID, profundamente arraigado en todos los países del mundo, la plaga de la trata de personas, la esclavitud moderna, son plagas que siguen destruyendo vidas. Muchos de nosotros hemos estado trabajando para combatir este mal y luchar contra él, utilizando todos los medios a nuestro alcance para ayudar a erradicarlo. Sin embargo, como dijo recientemente Valentín Ricci de la OSCE, ningún país ha derrotado la trata. Solo estamos tratando los síntomas más evidentes de la enfermedad en lugar de tratar la enfermedad en sí. Esta afirmación es muy desalentadora. Y más que nunca necesitamos que nuestras redes sigan trabajando y seguir formando redes, creando redes para sacar esta realidad de las sombras que devora tantas vidas de los más vulnerables y exponerla a la luz sanadora de una comunidad informada y decidida a erradicarla.
Yo me siento empoderada por la dedicación y la constancia de los miembros de Renate en África y de Solo Wodi y de Talita Kum y de otras redes que trabajan contra la trata de personas y que continúan incluso en las nieves invernales de Europa del Este y en el calor sofocante de la India y de África, proporcionando refugio y alimentos y educación y cuidados médicos a las personas afectadas por la trata de personas, por la trata. Nuestro Santo Padre señala y dice que estamos todos muy, y estamos muy conscientes de ello, que la organización de las sociedades en todo el mundo está todavía lejos de reflejar con claridad que las mujeres poseen la misma dignidad e idénticos derechos que los hombres. Decimos una cosa con nuestras palabras, pero nuestras decisiones y acciones y realidades cuentan otra historia. ¿Quién va a poner remedio a todo esto? Y el Papa Francisco dice que no debemos esperar todo de los que nos gobiernan, porque sería muy infantil. Tenemos el espacio necesario para poder actuar en corresponsabilidad en la creación y puesta en marcha de nuevos procesos y cambios. Pero, ¿por dónde empezar? Creo que debemos empezar con nosotras mismas, cada mujer, resolviendo dar el primer paso en la creación de un nuevo orden, comenzando en su propio corazón. Estando abierta a una nueva manera de pensar, podemos empezar desde abajo y luego, poco a poco, llegar a los lugares más lejanos de nuestros países y a los niveles más altos del mundo y los rincones más lejanos, dice el Papa Francisco. Y aquí un ejemplo concreto de mi propia experiencia con relación a esto. Después de una celebración en la parroquia, la sala para el café estaba muy desordenada y el suelo estaba lleno de papeles y migajas y estaba todo sucio. El párroco llegó y observó que el piso estaba en un estado lamentable. Inmediatamente me puse a limpiar. Una joven, una chica que también estaba presente, me dijo, él dijo que el piso estaba sucio y tú te pusiste a limpiar inmediatamente. Cuando le pregunté qué debería haber hecho, ella me respondió, deberías haberle dicho que él limpiara, que él mismo limpiara. No podía imaginarme haciendo yo eso. Me di cuenta de que ella tampoco lo hizo. Esa situación permaneció conmigo durante años. A menudo pienso en ello y me pregunto cuál habría sido la respuesta mejor, porque me di cuenta de que la joven, la chica, tenía razón y su argumento era muy válido. Al final llegué a la conclusión de que habría podido responder diciendo, bien, yo barreré el suelo si tú limpias las mesas. De esta manera, habría mostrado mi disposición a querer ayudar, pero no estaba dispuesta a caer en la trampa o en el papel, en el rol que se nos da a las mujeres de ser las que hacen y que limpian y llevar a cabo las tareas serviles para los sacerdotes. Podría haber formado una asociación, digamos, una responsabilidad compartida, sin ira, ni amargura, ni resentimiento. Por lo tanto, ahora, cuando me veo caer en esas costumbres, en esa manera de responder o de hacer, intento recordar que hay que hacer algo para cambiarlo, ya que lleva tiempo desarraigar las viejas costumbres y formas de pensar
y maneras de comportarse. Ese ejemplo nos ayuda y ayuda a los demás para ser un modelo de responsabilidad compartida. Ha llegado el momento de formar una nueva forma de hacer las cosas, de ser creativas, de formar y de crear nuevas asociaciones, nuevas alianzas con los hombres, nuevos acuerdos, un nuevo pacto, una nueva alianza. Yo haré esto si tú haces aquello. Somos discípulas y discípulos del mismo Jesús, humilde, cariñoso y acogedor, que nos prometió que nos dará poder desde lo alto. El Espíritu Santo del Padre y del Hijo seguirán empoderándonos para ser hermanas y hermanos de todos para todos. Sorelle e fratelli tutti. Gracias. Gracias, hermana Eilish. Muchísimas gracias. Tengo que confesar a nuestro público que tuve el privilegio de leer su presentación antes, de antemano, antes de este evento. Y tengo que decir que me he pasado toda la semana pensando en lo que ella dice y me ha conmovido su llamamiento a la corresponsabilidad como punto de partida para actuar en la construcción de un mundo mejor. Y me parece algo muy inspirador y una manera muy optimística de tratar de enfrentar algunos retos muy difíciles y complejos. Gracias. Gracias a ustedes. Ahora tenemos el honor de dar la bienvenida a la hermana Norma Pimentel, que es una de nosotros desde Texas, en los Estados Unidos. La hermana Norma es una hermana de los misioneros de Jesús y una consejera profesional licenciada como directora ejecutiva de Caridades Católicas del Valle del Río Grande. Supervisa el brazo, digamos, la realidad caritativa de la diócesis de Brownsville en Texas, proporcionando la supervisión de diferentes ministerios y apostolados y programas en las áreas de asistencia de emergencia, asistencia de viviendas, asesoramiento y atención al embarazo de las chicas. Anteriormente, la hermana Norma fue directora de la Casa Oscar Romero en el albergue para refugiados en San Benito y posteriormente en Brownsville para centroamericanos que vivían de países devastados por las guerras en las décadas de los 80. En 2014, la hermana Norma tuvo un papel decisivo en la organización de los recursos de la comunidad para responder a la oleada de centroamericanos que buscaban asilo en los Estados Unidos y en la creación del Centro de Respiro Humanitario en McAllen y Brownsville en Texas. En marzo de 2015, habló también frente a la de las Naciones Unidas en Nueva York por invitación del observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y su reconocimiento más reciente es haber sido nombrada como una de las 100 personas más influyentes del 2020 por la revista Times. Así que sin más preámbulos, bienvenida hermana Norma. Gracias, gracias por la invitación a estar aquí con ustedes hoy y hablar. Muchas gracias. Women of today. Las mujeres de hoy. Estoy segura que ustedes estarán de acuerdo conmigo que es necesario seguir trabajando y haciendo escuchar nuestra voz, intentando promover y hacer escuchar nuestras voces para un cambio, para obtener un cambio social y para que los derechos humanos sean respetados para todas las personas a hablar. Y también, como lo dice el Santo Padre, denunciar todo lo que de hecho va en contra de cualquier situación que humilla al ser humano, como la trata. Somos los defensores de la dignidad humana, trabajando juntos para el bien común. Somos los que promueven la justicia, la verdad y que también intentan llevar la paz a nuestro mundo, como nos invita a ser promotores del Papa Francisco de la paz en su carta. Mi historia en la frontera, en el sur del Texas, en la frontera con el México, es una historia de encuentro. Un encuentro que se va construyendo a través de las historias de muchos hermanos y hermanas, padres, madres e hijos y niños, cuyos rostros traen
las experiencias de abusos y de sufrimiento de sus sociedades, familias desesperadas que no pueden hacer más que escapar y que piden ayuda, 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 ayúdenme. Eso es lo que gritan, que piden. Estas son las palabras de muchas mujeres, de niños que nos llevan a actuar cada día, que nos piden ayuda y que nos piden y que nos empujan a hacer siempre más, cada día más. Nuestro trabajo en la frontera nos ha dado la oportunidad de alcanzar también un público mucho más amplio, a los que yo también llevo las vidas y las esperanzas de muchos que ayudamos para que sepan y conozcan el sufrimiento de muchas poblaciones y de muchas personas. Y cuando yo hablo de lo que hacemos, quiero asegurarme que el mundo les reconozca, les vea. Hemos acogido muchas familias con mujeres fantásticas que yo siento el privilegio de haber podido acompañar, que han luchado por el derecho a la vida de sus hijos, mujeres que enfrentan cualquier tipo de adversidad, abusos y maltratos para poder sobrevivir en nuestra sociedad. Y es ahora que necesitamos urgentemente hacer algo para responder a lo que está pasando en nuestro mundo hoy. Y para ello tenemos que colaborar con otros para poder actuar juntos cuidando de la humanidad. Me sorprende el poder que nosotras mujeres tenemos y podemos aportar para responder a las necesidades del día de hoy. Solo para darles un ejemplo, anoche recibimos la llamada de una mujer a través de un policía en la frontera. Era una mujer que estaba hablando con una enfermera. Estaban trabajando en el hospital y tenía necesidad de ayuda. Nos llamaron porque tenían que ayudar a una mujer que había sido llevada al hospital para ser cuidada. La mujer tenía dos niños, una niña de 7 años y un bebé de 5 meses. Y nos llamaron del hospital para que pudiéramos ayudarle a cuidar a los niños de esta mujer mientras esta mujer estaba en el hospital, ya que había cruzado la frontera, la policía la llevó al hospital y estaba muy grave. Rosa, que es la coordinadora de nuestro centro, recibió la llamada. Ella es una mujer fantástica, muy comprometida de manera incondicional para ayudar a estas personas. Y me llamó para hablar de cómo podríamos ayudar a esta mujer con sus hijos. Le preguntamos a esta mujer que trabaja con nosotras, que es voluntaria en nuestro centro, si podría ayudarnos para recibir a los niños ese día durante que esa mujer estaba en el hospital. Esta voluntaria inmediatamente dijo sí. Decidimos que lo mejor era pedirle a otra mujer que trabajaba en nuestro centro y ahora está ahí ella y ha estado con nosotras durante mucho tiempo como voluntaria, ya que ella también fue víctima y quiso quedarse para poder seguir ayudando y ser un testimonio, ser testimonio con sus vidas, que también se puede de alguna manera cambiar y que uno puede cambiar su propia vida. Ella también era víctima de la trata y ayudó a los niños de esta mujer en el hospital. Lo que pasó es que anoche muchas mujeres se unieron para ayudar a otra mujer que necesitaba ayuda con algo que pasa casi todos los días aquí en la frontera. Es una presencia poderosa de mujeres unidas que trabajan juntas para cuidar de la humanidad. Son historias como esta que son historias como estas las que yo puedo compartir con el mundo, historias de vida, historias que hablan de personas verdaderas y de concretas respuestas dadas por otras mujeres y otras personas intentando ayudar. Mujeres que responden a las necesidades de otras mujeres que encontramos en las fronteras y que logran superar grandes dificultades y grandes abusos para buscar nuevas oportunidades para proteger a sus hijos. Y me sorprende también la fortaleza de las mujeres que encuentro en toda etapa de nuestro trabajo. No solo las que ayudamos, sino también las voluntarias y las que nos ayudan. Y lo que nos hace entender que si nos empoderamos, eso nos permite también tomar posición y también decidir qué queremos hacer para ayudar a los demás, como por ejemplo nosotros aquí en Esperanza. En Texas, como Esperanza Tiona, la que en el 2014 se reunió conmigo en la Iglesia del Sagrado Corazón en Texas. Y lo único que me preguntó es, ¿qué vamos a hacer aquí? Y yo le dije, no estoy segura. Llama a tus amigas
y que llamen sus amigos y amigas. Y antes de que lo supiéramos, teníamos un grupo muy grande de voluntarios y voluntarias para ayudarnos, como mujeres como Ana Redes, que cada día venían al centro para cuidar de las familias que hayamos acogido, como una madre amorosa que cuida y quiere a cada hijo como si fuera el propio. Un ángel aquí en la tierra, con todos esos refugiados que habíamos acogido, ayudando a los niños y a las mujeres que habían sufrido tanto, que habían vivido experiencias tan horribles en este viaje, en este recorrido hacia el norte del continente. Cuidando a esas familias durante la noche, respondiendo a llamadas en medio de la noche, acogiéndoles y luego trayéndoles a los centros para que luego no perdieran el bus que los llevara a otro lugar. Personas que dedican horas en los centros y en los refugios para cuidar a los refugiados, y cada persona que encuentra le dice: nadie debería estar llorando solo. Por lo tanto, disculpen, se asegura llorar con ellos y acompañarles para asegurarles y entender que sus vidas sí valen. Todas estas son campeonas y campeones que responden con amor y compasión a los prójimos que encuentran. Y eso es lo que pasa en la frontera. Esos son los rostros de las mujeres humildes y mujeres empoderadas, fuertes, que cada día me ayudan con su ejemplo, que atestiguan la presencia de Dios a través de sus vidas. Estas mujeres y miles de mujeres más como ellas responden con generosidad, sin esperar nada en cambio, solo por el placer de saber que estas familias y estos niños estarán seguros y ahora estarán en un lugar más tranquilo, más seguro. La pandemia me ha dado también la oportunidad también de estar más cerca de las familias, ya visitando a los campos de refugiados, a los campamentos de refugiados en la frontera, donde muchas veces encuentro una muralla que les para y que no les permite entrar a Estados Unidos, y viven en situaciones que uno no puede ni imaginar. Familias, madres, hijos viviendo en situaciones que ellos mismos nunca imaginaron. Pero aún ahí están, sufriendo, esperando, esperando que un día se les permita entrar a Estados Unidos. Algunos hasta consideran cruzar arriesgando sus vidas de manera ilegal casi todos los días, pensando quizás esta vez sí lo logre. Encontré una mujer que estaba esperando en Matamoros, al otro lado de la frontera, allí con su esposo, esperando. Y con su niño de 2 años, estaba embarazada casi a los 9 meses y cada día yo le veía ahí. Y no podía creer cómo estaba ya el embarazo. Y yo le decía cada vez que le veía: consuelo, ¿ya? Y su respuesta era: todavía no, madre. Ella sabía que necesitaba esperar hasta el último momento posible, porque si intentaba cruzar con su familia antes de haber ya empezado a gestar, no lo hubieran dejado entrar. Por lo tanto, esperó hasta el último minuto para cruzar. Llegó un día una llamada de ellos y su esposo me dijo: ya, madre, ya es la hora. Casi ni podía caminar la señora, ya estaba por dar a luz y logró llegar al río, y antes de llegar al agua cayó al suelo y dio la luz a su hijo. Las mujeres del campamento salieron para ayudarle y la rodearon recogiendo al bebé y arropándole. Y Consuelo, llorando, pidió que le dijeran si su bebé estaba bien. Su sueño de cruzar y entrar a Estados Unidos se había derrumbado, pero al mismo tiempo la alegría de ver a su recién nacido en sus brazos le dio la paz que necesitaba en ese momento. La resiliencia de las mujeres frente a todas las dificultades es lo que compartimos las unas con las otras, es lo que nos fortalece y nos hace ser lo que Dios nos pide ser. Como religiosa, he descubierto que Dios me ha guiado y me ha hecho descubrir quién soy hoy. Hay veces en las que yo he tenido que superar el miedo que me paralizaba. Recuerdo la hermana Juliana García,
que era mi mentor, y me dijo una vez, Norma, desempaquétate. Era su manera de decir, Norma, sé tú misma. No dejes de ser ti misma. Era una gran mentora y me dijo esto, sé ti misma, sé tú misma. Y eso es lo que yo les animo hoy. Piensen que don pueden ser ustedes para el mundo. Tienen que desempaquetarse para poder donar todo lo que tienen y ser lo que Dios ha pensado para ustedes. Y dar una voz a los que no tienen voz para que ustedes puedan ofrecer ayuda allí donde sea necesario. Es así que empezamos a hacer este trabajo de justicia. Llevar justicia allí donde no hay justicia. Como Madre Teresa de Calcuta dijo una vez, el mundo es cambiado por nuestros ejemplos y acciones y no por nuestras opiniones. No solo piensen ser o querer ser buenas mujeres, buenas personas. Es la acción, el ser, la acción que pueda atestiguar a través del ejemplo y que puede implicar a muchos y puede dar testimonio de compasión, de amor y que puede involucrar a muchos más para llevar adelante acciones de amor y de ayuda. Lo que hay que hacer es preguntarse qué puedo hacer para responder a las necesidades de hoy. A veces no sabemos qué creer y a quién creer. A veces no sabemos qué hacer y qué no hacer. Pero es necesario encontrar la manera de hablarle al mundo. Y he descubierto que con mujeres de fe guiadas por nuestro Dios, que es nuestra, Él es nuestra brújula espiritual y Él es el que nos indica el camino. Y tenemos que ponerle al centro para entender quiénes somos. Y tienen que dejarse guiar en cada momento por Él para que el Espíritu Santo pueda guiarles y pueda guiarnos. Es el Espíritu de Dios el que les hará sentir el fuego que arde dentro y les dé la fuerza de hablar y no tener miedo, para no sentirse paralizadas y para no estar allí indiferentes frente a los que sufren y a las injusticias. Es el Espíritu Santo el que les va a definir y a ser personas de compasión, personas con compasión para los que sufren y que les hace dar el paso necesario, los pasos necesarios para actuar. Solo hay que confiar en Dios, presente en ustedes. Y yo les animo a acercarse a las personas, escuchar. Escucharles de manera presencial con todo su ser presentes. Solo es cuando nos permitimos acercarnos suficientemente a los demás y ver y sentir lo que nos rodea, solo es en ese momento que seremos personas de acción, personas de Dios. Hay tanto sufrimiento en nuestro mundo y las emociones de alguna manera llegan a sus extremos. Todas hemos experimentado estas emociones extremas en un momento u otro. Sufrimiento, alegría. Y podemos ser esas personas que traen la luz y la alegría para muchos. Pero no podemos ser esas personas que se dejan paralizar por los miedos y los límites. El mundo necesita que vayamos más allá, que vayamos a alturas, a mayores alturas para que podamos donarnos un solo pueblo, el pueblo de Dios. Un pueblo donde nadie viene excluido. Y esto se logra cambiando nuestra forma de pensar, de ser, de actuar, de ver. No tenemos que... No es necesario pensar o no debemos permitirnos pensar que solo algunos necesitan o tienen el derecho a recibir determinadas atenciones o cuidados. Todos tenemos este derecho y hay que recordar quiénes somos en lo más profundo. Y al abrir los ojos en la mañana, lo primero que tienen que hacer es decir, gracias Dios, Espíritu Santo, acompáñame todo este día. Y en medio de todo el caos y la confusión y el enojo y el sufrimiento y el dolor, hay esperanza. Y hoy tú eres esa esperanza. Solo tenemos que recordarnos, decir, aquí estoy. Aquí estoy. Hoy
Yo veo un mundo que solloza, que llora. La pandemia nos ha mostrado lo frágiles que somos como seres humanos. El virus sigue atacando y también afectando todo aspecto de nuestra vida, limitando nuestras libertades y no dejándonos hacer muchas de las cosas que dábamos por hecho. Muchos han perdido seres queridos, otros sufren por enfermedades y dificultades que se han dado debido al COVID. El racismo y otras fuerzas negativas se han ido desarrollando y han ido tomando fuerza. Hay que confiar, hay que saber en quién confiar, a quién creer. Nuestro mundo se está destruyendo a sí mismo. El odio ha llegado a niveles nunca vistos y hay que encontrar la manera de responder a todo este odio y una respuesta hay que dar que nos una a todos, que nos haga ser parte de un futuro mejor, empezando ya desde hoy. Y ustedes son la esperanza de nuestro mundo hoy. Ustedes pueden hacer la diferencia en el cambiar nuestras comunidades como primera cosa. Ustedes pueden ayudarnos a sanar las heridas, a sanar las heridas de otras mujeres y también crear lazos, crear vínculos para que podamos ser más unidas. El Papa Francisco ha lanzado una revolución, la revolución de la ternura, de la que todas podemos ser partes. Y esto nos permitirá no tener miedo, no escondernos detrás de una ternura superficial. Es necesario que permitamos estar al centro de lo que somos y de lo que hacemos para que sea posible, como dice el Papa Francisco, que se dé el milagro de la bondad, que sea una estrella luminosa que brilla en el mundo de hoy. Confíen en Dios, confíen en que Dios está con ustedes y confíen en el poder de la bondad. Ustedes están llamadas a ser las promotoras, las que están invitadas a hablar de su propia historia, la historia, sus experiencias de bondad y de cambio. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, hermana Norma, por compartir su esperanza tan brillante y también por haber compartido las experiencias de muchas familias en la frontera con México. Y usted nos invita a ser mensajeras de la verdad, porque la dificultad muy a menudo del decir la verdad frente a los poderosos es uno de los grandes desafíos que las hermanas nos han compartido desde cuando empezó este proyecto, y es un gran desafío. Y el hecho es que ser parte de Sisters Advocating Globally me hace pensar que es una oportunidad para poder ser más fuertes, siendo muchas y trabajando juntas, también para ir más allá de las fronteras y de las comunidades, para trabajar y caminar juntas hacia un mundo mejor. Gracias por su presentación tan inspiradora y tan fuerte, que nos da tanta fortaleza. Ahora nos vamos a tomar unos minutos solo para poder ir acogiendo toda esta inspiración y también dar la oportunidad a nuestros intérpretes de respirar unos minutos. Pero no se vayan y no apaguen el Zoom, porque voy a compartirles en el chat también un enlace que ustedes pueden al que pueden entrar y que pueden rellenar para poder recibir nuestras puestas al día. Lo voy a poner ahora en la chat. En el chat lo encuentran. Si ustedes pinchan en el enlace, podrán ustedes encontrar algunos espacios que tienen que rellenar para poder, de hecho, de alguna manera estar en contacto con nosotros y recibir informaciones. Gracias. Ahora hacemos unos minutos de descanso.
Okay, so I think we'll kick off again as we have. Bueno, vamos a reanudar ya que tenemos mucha más inspiración por escuchar y no tenemos tiempo para derrochar. Ahora tenemos a la hermana Angela Reed, hermana Angela, bienvenida. Tenemos a la hermana Angela Reed, directora de la Mercy Global Action, la rama de justicia de la Asociación Internacional de la Misericordia. Estoy encantada de dar la bienvenida a la hermana Angela, que se graduó en la Escuela de Estudios Globales, Urbanos y Sociales de la Universidad RMIT del Melbourne, Australia, donde realizó un doctorado sobre la trata de seres humanos. Mientras vivía en Filipinas, la hermana Angela centró su investigación en dar voz a las mujeres filipinas que habían sido víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Anteriormente fue profesora de Máster de Trabajo Social de la Universidad RMIT y coordinadora de una casa de acogida para mujeres en Melbourne, donde se encontró con muchas mujeres y niños que sufrían violencia y abusos. A lo largo de los años, la hermana Ángela ha integrado su formación profesional en educación, trabajo social y teología para adoptar un enfoque interdisciplinar en la investigación, la presentación de servicios y la defensa pública. Su principal área de interés es la violencia de género y, en particular, la trata de personas. Hermana Ángela, gracias por acompañarnos. A usted la palabra. Los intérpretes piden si pueden ir hablando un poco más despacio y también la moderadora si puede hablar un poco más despacio, lo intentaremos. Gracias. Espero hablar despacio, suficientemente despacio, no solo para que entienda el inglés, sino también mi acento. Gracias antes que nada a las hermanas que han hablado antes y a la moderadora. Spoke about the people you work so closely with, and I felt very much. Me ha parecido muy fuerte su historia, hermana Norma. Gracias por sus palabras. Y la verdad es que nuestro trabajo de promoción y defensa se logra sobre todo gracias al compartir de estas historias. Ahora quiero compartirles mi presentación. ¿Pueden ver? Sí, perfecto. Entonces, solo voy a hablar un momento sobre las mujeres. Voy a hablar de la defensa de las mujeres como actividad profética de la Iglesia. La oradora se disculpa, dice que tiene problemas con la presentación. ¿Ya se resolvió? Entonces, en este espacio cortito voy a compartirles lo que es para mí la advocacy, o sea, la promoción y defensa, y el modelo que aplicamos, ya que es un modelo de la Mercy de la MIA. Entonces, ¿qué entendemos nosotros con advocacy? Hay muchas definiciones y las he encontrado muy útiles. Voy a compartir una del Consejo de las Iglesias que he compartido en 2009. Es una actividad de promoción profética de las iglesias en la que acompañamos y apoyamos a nuestros hermanos y hermanas que luchan con fuerza por la justicia y la paz en el contexto de la injusticia y la violencia contra otros seres humanos y el resto de la creación. La promoción y defensa implica hablar en nombre de los que son silenciados en sus esfuerzos por rectificar la injusticia. Exige, por lo tanto, nuestro compromiso con los problemas e iniciativas de los que luchan por la vida, la justicia, la equidad, los derechos y la paz. La incidencia política es una actividad misionera de la Iglesia en el mundo y es una de las formas en las que la Iglesia participa o a través de las que la Iglesia participa en la misión. Ya se mencionó esto.
Hay una persona que lo dice muy bien, dice, lo que más necesita este mundo de nosotros en este momento es un compromiso con una espiritualidad que es profética, así como individual, así como de todos, que se hace eco de las preocupaciones de los profetas que nos han precedido. Y es Joanna Schittitater la que lo dice. Y mientras mantenemos la cabeza agachada, la boca cerrada, la reputación pública sin mancha, gracias al silencio que guardamos ante grandes temas públicos del día, los pilares de la sociedad se erosionan frente a nosotros. Además dice, el silencio es ensordecedor mientras el mundo espera que esos que viven a los límites hablen. Hablar, hacer escuchar la voz y también hacer que les escuchen y encontrar la manera para hacerse escuchar. Y luego Claire Lemont, una escritora norteamericana, describe lo que es la misericordia para ella. Y es bastante relevante para mí y para mi congregación, ya que somos las hermanas de la misericordia. La misericordia, ella la describe de esta manera. Y me pregunto si esto de alguna manera podría ser, o esa podría ser la definición que le damos a la promoción y defensa. Ella dice, la misericordia significa compasión, empatía, un corazón para los problemas de alguien. No es algo que se hace, es algo que está en ti, al que accedes o que se revela o que se cultiva con el uso, como un músculo. Y es como si fuera el músculo de la misericordia, ¿no? A veces trabaja mejor que otros, ¿no? Hay días que trabaja mejor que otros ese músculo de la misericordia. Ahora quisiera compartir, Mercy Global Action es, digamos, mi asociación, la asociación a la que pertenezco y que trabajamos, y nos encontramos en Nueva York. La Mercy Global Action es el brazo, digamos, de la justicia social de la Asociación Internacional de la Misericordia. Y también tenemos, digamos, representación frente a las Naciones Unidas, pero también colaboramos con muchas organizaciones internacionales y también trabajamos juntas en coaliciones con muchas otras congregaciones religiosas y también organizaciones sin fines de lucro. En el 2016, las Hermanas de la Misericordia, en el año de la misericordia, dedicado a la misericordia, dedicado por el Papa Francisco, hicieron un proceso de reflexión, realizaron un proceso de reflexión teológica a la luz de la justicia social. Y si les interesa conocer más este modelo, pueden ir a nuestra página web. Lo que salió de esa reflexión y de los diálogos y las conversaciones fueron muchos, muchos temas o cuestiones. Ven que hay varios aquí mencionados que tienen que ver con la persona y su degradación, etc. Bueno, lo que hicimos fue, como unidad, fue trabajar sobre nuestro enfoque desde la promoción y defensa. Y en este gráfico ustedes pueden ver la importancia de la experiencia hecha por las personas y también por la tierra. A veces se piensa que la promoción y defensa tiene que ver protesting and rallying, and yes, that is part of advocacy. But we can never ever do any of that kind of. Nunca, nunca hacemos o podemos hacer ese trabajo si no trabajamos con los demás. Se habla de proximidad, de cercanía. El hecho es que no hay que nunca olvidar y perder de vista a las personas con las que trabajamos y para las que trabajamos. Nuevamente, escuché a la hermana Norma que se le pedía que se desempaquetara. Es una manera muy interesante de describir lo que es necesario hacer cuando trabajamos en la lucha contra las injusticias. Hay que desempaquetar ideas, nociones, conceptos que existen y que tenemos.
y reconocer cuál es nuestra posición antes de poder actuar y, de hecho, verdaderamente entender cuál es la posición también de los que viven la discriminación y que se encuentran. And you'll see there that we've got all of those listed, and again, you can find those on our website. But who is advocacy for? Y que se encuentran, por lo tanto, desplazados. Pero también hay que preguntarse qué significa para nosotros la misericordia. Es trabajar con y no para los oprimidos. Y uno de los desafíos principales que yo he vivido, que he tenido, es sobre todo hacer escuchar la voz de las mujeres que son víctimas de la trata frente a las Naciones Unidas y a los foros internacionales para hablar de ellas y para hablar de sus experiencias y para darles una voz, dar una voz a sus experiencias. Ya que se habla de una justicia piadosa que se enfoca en la promoción y defensa. Y aquí tenemos fotos de muchas mujeres involucradas en la promoción y defensa de los derechos. En el último periodo nos hemos dedicado a este tipo de investigación. Hemos hecho un libro que, de hecho, acompaña acompaña a las personas que quieren trabajar, a las mujeres que son víctimas de la trata, y luego también otro que habla de la pandemia y que habla de la misericordia en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID, de la COVID, y luego también otro libro que trata de muchos temas que se han ido identificando en estos tiempos de pandemia. También hay publicaciones sobre el agua y el hecho que esto nos hace entender que todos esos temas están relacionados. O sea, cuando hablamos del agua, el saneamiento, ¿no?, y la sanidad, todos temas que están relacionados, experiencias de mujeres con la trata, la COVID, el agua, el planeta, temas que de alguna manera están entrelazados, están relacionados. Aquí tenemos a una mujer, Nelly Lenario, que trabaja, que es defensora de los supervivientes de la trata de seres humanos frente a las Naciones Unidas y estudiante de trabajo social, y Marieta Latonio, profesora de trabajo social, Fundación de la Universidad del Sur de Filipinas. Y esas son mujeres que desde las Naciones Unidas han hecho escuchar su voz, y quisiera concluir con la sabiduría de Joan Chittister. ¿Debemos hacer algo para remodelar el corazón y el alma de los mundos que habitamos, o es mejor no hacer nada y afirmaremos que fuimos impotentes en este mundo? Gracias por escuchar. Gracias, Angela, por tu linda presentación. Tengo que decir que, de hecho, yo tengo también una formación en comunicación y, por lo tanto, de alguna manera soy de parte. Pero también siento que es un privilegio también ser una persona que pueda contar historias o las historias de vida en este mundo. Y como tú decías, es necesario hacer escuchar la voz de los que de alguna manera son los que están al borde, ¿no?, de las masas y de la multitud. Por lo tanto, gracias por tus palabras que he encontrado muy inspiradoras. Ahora vamos a escuchar de la hermana Donatus Lili, que se une a nosotras desde Kenia. La hermana es de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, es la vicecoordinadora de las religiosas contra la trata de seres humanos y ha sido designada por la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas. Su formación académica incluye una licenciatura en asesoramiento pastoral, un máster en psicología del asesoramiento, así como cualificaciones como terapeuta, formadora, asesora certificada por el gobierno de Kenia. Sus actividades de investigación en Kenia se han centrado en la trata de personas, el matrimonio infantil y el matrimonio forzado, el impacto
aborto mortal de las fístulas. La hermana Donatus tiene una amplia experiencia en el apoyo a la inclusión de las organizaciones religiosas en las actividades de promoción y en la sensibilización de las comunidades de base en toda África. Ha participado en la adopción del Pacto Mundial para la Migración y en los esfuerzos para mejorar las políticas de propiedad de la tierra en África, centrándose en abordar las causas fundamentales de la migración y la trata de personas. Hermana Donatus, hola y bienvenida. I don't think we can hear you. I don't know if that's... No le podemos escuchar. No sé si se debe al micrófono. No, ahora sí. Yes, thank you. I'm sorry for that. Sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahora? Sí, podemos ver su presentación. ¿La puede usted? ¿La puede hacer empezar para que se vea más grande? Sí, gracias. You can see the presentation now. ¿La pueden ver? Can you make it as a presentation? All right, let me try. On the okay, perfect. Thank you, sister. Okay, yeah. Thank okay. you so much. Gracias. Muchas gracias. Es un honor estar aquí y ser parte de esta mesa redonda esta mañana. Y bueno, quisiera decir algo, como me ha pedido la hermana Sheila, sobre la incidencia política encajada en la vida y la misión de las religiosas y los religiosos. También pensando a lo que es la vida de las religiosas y los religiosos en el mundo de hoy. Tengo unos puntos que quisiera compartir. Entonces, creo que la promoción y defensa tiene que ser parte de la vida religiosa y generación tras generación, la vida religiosa se consideraba como un instrumento, una herramienta de oración para todos los asuntos, por lo que las congregaciones religiosas se formaron y prestaron servicios en silos. Eso llevó a una duplicación de servicios y, por lo tanto, nuestro impacto se sintió apenas en un mundo consumista y competitivo, lo que ha llevado a abusos de los derechos humanos. Aunque cada congregación sigue ofreciendo un servicio en consonancia con su propio carisma, el mantra de la Agenda de las Naciones Unidas para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 es no dejar a nadie atrás. La Iglesia y especialmente los religiosos no pueden quedarse atrás trabajando en sus ministerios y apostolados en silos. Para aumentar su impacto, los religiosos necesitan, por lo tanto, adoptar sinergias y galvanizar más esfuerzos para presionar a nuestros estados para que adopten leyes y políticas justas que consideren a los menos afortunados y proporcionen o permitan el acceso a la justicia. Además, el Santo Padre nos ha llamado y nos ha invitado a estar al lado de los marginados, a no solo hacer su voz, sino a crear espacios para que ellos mismos puedan expresarse con sus preocupaciones, sobre todo sobre sus situaciones tan graves. Esa es una llamada universal y muchas congregaciones se han unido para formar coaliciones como religiosos y religiosas contra la trata, como por ejemplo Talita Kum y otras. La Iglesia se ha dado cuenta de que ya no es el momento de que Moisés y Aarón sigan siendo portavoces de los vulnerables. Es el momento ahora de permitir a los vulnerables de hablar por sí mismos y poder exponer sus problemas. Repartir dinero y comida no es ya la solución, sino es capacitar a las personas para que puedan expresar sus propias situaciones y encontrar soluciones. Estrategias, quiero compartirles algunas estrategias de incidencia política que puedan ayudarnos en este recorrido.
Esas pueden ser vistas como recomendaciones para nosotros, religiosos y religiosas, para poder sobrevivir en un mundo global consumista, para poder tener un impacto en las generaciones presentes y futuras. La primera cosa es esta relación, este contacto con las Naciones Unidas. A través de un estado de observadores o como personas con acreditación por parte de las Naciones Unidas y participación en el programa de medio ambiente de las Naciones Unidas, etcétera. Y también es importante, nosotros es necesario que seamos parte de la protección social global para poder ofrecer nuestros servicios a la nación. Y para ello es necesario promover, por lo tanto, políticas y también políticas sociales en nuestros estados que puedan generar estilos de vida dignitosos, y que piensen en las personas y niños vulnerables allí donde vivimos. Es también posible ser miembros de grupos de mujeres como organizaciones de ONGs, de mujeres o creadas por mujeres para las mujeres y grandes grupos para poder ser personas que puedan ofrecer su consultoría o su asesoramiento. Y a nivel de los derechos humanos y sus mecanismos, también es posible participar, por lo tanto, en otras asociaciones, por ejemplo, la afiliación. Con grupos principales y mecanismos de derechos humanos, órganos de tratados, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Convención sobre los Derechos del Niño, Comisión para los Migrantes y sus Familias. Y también tenemos, por ejemplo, informes que podemos presentar y que pueden ser presentados en situaciones específicas para poder informar a las Naciones Unidas a través de los exámenes periódicos universales, por ejemplo, y otros elementos, la situación de algunos países y para hacer presión. Y también pensar en el Global Compact para la Migración, adoptado en 2018 en Marruecos, con sus 23 objetivos para implementarse, para poder trabajar en algunas de estas cuestiones que de hecho son más importantes en algunos países que en otros. Y ahora quisiera compartirles mi experiencia personal. Mi experiencia personal vinculando ministerios de base de 10 países africanos y las Islas de Reunión, Mauricio y Madagascar con sus entidades nacionales. He participado en la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con un enfoque principal centrado en los objetivos de desarrollo sostenible, creando conciencia dentro de los ministerios y desarrollando puntos de contacto para contribuir a las revisiones nacionales voluntarias, miembro del grupo principal de las mujeres y del grupo principal de las ONGs, colaborando en la reunión regional de la Comisión Económica para África, elaborando documentos de posición sobre objetivos temáticos y declaraciones en torno a diversos puntos de promoción con los que la organización se estaba comprometiendo, asistiendo al foro político de alto nivel en Nueva York, contribuyendo a las revisiones nacionales voluntarias. Todo esto ayuda, sobre todo lo de participar en los grupos principales de las mujeres, ayuda no solo para poder estar presente, sino también para hacer escuchar la voz de las bases. Y también he participado, por lo tanto, como decía, en el foro político de alto nivel en Nueva York en 2017, contribuyendo a las revisiones nacionales voluntarias para Kenia. From
Poverty to prosperity, and that is something that is. Aquí también participo en lo que es el EPO, que es los exámenes de periódicos universales, hablando de la cualidad y calidad. Aporté mi base de experiencia en el trabajo de igualdad de género a nivel de base y participé en la reunión preconsulta sobre la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la CSW62, y posteriormente en el Foro de Igualdad Generacional Regional celebrado en Addis Abeba en 2019, abogando por de Kino más 25 y presentadora de la colaboración interconfesional en África de papel de las religiosas en la defensa de igualdad generacional y los derechos de las mujeres y las niñas en situaciones vulnerables. Y aquí, por lo tanto, llevando algunas de esas cuestiones sobre el mecanismo de derechos humanos de Ginebra, especialmente al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y las Niñas. También he participado en los foros regionales de África para el Desarrollo Sostenible. Y eso es algo muy importante a nivel regional. Hemos sido representantes congregacionales frente a las Naciones Unidas, ya que tenemos una religiosa designada en cada región y toda información que se recopilan va a la representante regional. Así que cualquier cosa se nota, se incluye en lo que es el EPO para que se pueda informar desde las bases sobre lo que está pasando en nuestros países y en nuestras regiones a través del examen periódico universal. Muchísimas gracias por su escucha. A ti la palabra. Gracias, hermanas Donatos, por haber compartido sus experiencias y por habernos dado una visión de conjunto de lo que el trabajo de promoción y defensa puede ser y lo que podemos hacer también como activistas y como promotores a nivel regional y no solo. Y gracias por recordarnos que la promoción y defensa tiene que ver con el empoderar a otros y enseñarles cómo hacer escuchar sus voces y no solo dar cosas, alimentos, ayuda, etcétera. Y ahora, antes de darles la oportunidad de hablar a ustedes y escuchar sus opiniones, quiero decirles a las hermanas Angela y Donatos o Norma o Eli si se quieren hacer preguntas entre ellas y si hay alguna cosa que quieran ellas profundizar antes de darle la palabra a todas. Bueno, sí, yo puedo. Muchísimas gracias, hermanas Donatos. Ya nos hemos conocido en Nueva York y es un placer volverle a ver aquí. Y gracias por lo que ha compartido. Yo me he quedado sorprendida por todo el trabajo que usted ha hecho y a tan alto nivel y también logrando seguir en contacto tan fuerte con las bases. Cuando usted habla de todas las diferentes actividades políticas de nivel alto y todos los procesos relativos a los EPOS en Ginebra, etcétera, ¿cómo ustedes pueden mantener tanta esperanza en un contexto que puede ser tan abrumador para ustedes? Gracias, muchísimas gracias, Angela, por su comentario. Bueno, antes que nada, sí, es mucho trabajo, pero es maravilloso también porque no trabajo sola. Lo he dicho en el 2020 ya, no trabajaba ya desde entonces sola. Yo solo era como el enlace, el link de los representantes nacionales. Por lo tanto, claro que el contacto con las bases es posible a través de una representante en cada uno de los países, lo que sí nos permite ver cuando nosotros sabemos, por ejemplo, cuando un país tiene que
bien examinado, y entonces en ese momento intentamos recopilar toda la información y enviamos nuestro examen periódico y nuestras informaciones para ese examen periódico para que se incluyan las informaciones. Por lo tanto, no es solo mi trabajo, sino que es el trabajo de la congregación, ni solo el trabajo de la congregación, sino de los apostolados realizados por las hermanas, a través de los cuales obtenemos las informaciones. Por lo tanto, es muy importante que nuestro trabajo es el de recopilar información, ayudar a las hermanas para también analizar las informaciones, si es de Sudáfrica, de Mauricio, etcétera. Luego, juntas, hay problemas de conexión. Y luego vemos cómo ayudarles a participar. Por lo tanto, sabemos que no es suficiente enviar la información. Es importante enviar un informe, pero no un informe cualquiera. Es importante que la información sea concreta y saber también que sea un informe que incluya los elementos más importantes de ese país o región y enviarlo en el momento más apropiado, sea cuando se está haciendo el examen periódico. Por ejemplo, si es Kenia la que está pasando por la examinación y se le pide a Uganda y a África del Este de hacer sus comentarios, no está bien que ellos digan sigan haciendo el buen trabajo, ¿no? ¿Qué están haciendo? No, eso no es un buen aporte. No tienen que seguir adelante. Hay que identificar lo que no se está haciendo bien y también poner plazos para que se cumplan los requisitos. Y en un periodo de 4 años, los estados tienen que ser revisados nuevamente, por lo tanto, examinados nuevamente. Por lo tanto, las recomendaciones de los otros estados son luego las que hay que actuar y serán examinadas las sugerencias hechas. Por ejemplo, se examinaba Kenia sobre la cuestión de la trata, por lo tanto, se hablaba de tener casas, construir casas para esas mujeres víctimas de la trata, porque no había estatales. Había algunos hogares, pero no eran estatales, solo eran de las ONGs o religiosos o religiosas. Pero para las ONGs, esto era solo para poder obtener financiación y no tanto para preocuparse del tema de la trata. Por lo tanto, no es solo que es un estado el que hace esa recomendación, sino todos deberían recomendar que haya que hacer algo y así se le puede dar seguimiento y ver si se cumple. Y luego al volver, las ONGs hay que colaborar. No podemos trabajar de manera individual, ¿no? No podemos trabajar cada quien en su pedacito, ¿no? Hay que ver qué han hecho, ustedes, qué podemos hacer juntas, qué podemos hacer de nuevo. No solo es preguntar, sino también felicitarles, no solo felicitarles, sino también indicar lo que no está funcionando, lo que no están haciendo. Y esta es la razón por la cual tenemos un dicho que dice que si una cucaracha quiere cuidar de un pollo, lo puede hacer solo por la fuerza que tiene al espantar a los demás, por lo que he entendido. Disculpen, no he entendido muy bien esta broma que quiere intentar explicar el tipo de colaboración que hay que tener. Quizás el Estado no tome en serio lo que se está haciendo, lo que debería hacerse, pero si las organizaciones y todas las congregaciones se juntan y hacen y empujan para que el Estado haga algo con relación a la trata, entonces el Estado tendrá que actuar. Gracias, hermana. Gracias por la oportunidad de dar más detalles sobre lo que hacemos. Gracias. Es tan obvio que, claro, que ustedes quieren no solo que se, no solo quieren que los países respeten los derechos humanos, sino también que ellos rindan cuentas de lo que no hacen o de lo que no está funcionando, lo que no es fácil. Gracias. Disculpe, hermana Donatus, tendré que cortarle porque también sé que hay otra pequeña pausa para las intérpretes ahora. Y también quiero darle la palabra a
todas las participantes para que puedan hacer preguntas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomarnos un minuto para que puedan enviar sus preguntas a través de la chat para la hermana Donato o para la hermana Angela o para las demás oradoras en el chat. Y Patricia irá moderando la sesión de preguntas y respuestas. No tendremos el tiempo seguramente para contestar muchas preguntas, pero las iremos guardando e intentaremos contestarlas sucesivamente porque queremos escucharles a todas, queremos escuchar lo que piensan ustedes sobre la promoción y defensa y sobre todo con relación al tema de hoy. Y puede que algunas de esas preguntas se puedan contestar a través de la newsletter de la UIS o quizás aprovecharlas para poder hacer presentaciones de cara a futuro, a futuras presentaciones y webinarios. Vamos a hacer ahora una pausa de un minuto y luego Patricia nos ayudará con la organización de la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Julia, I think while we wait for some questions to arrive, there is one for Sheila, and I have one which is general. So mientras esperamos, tenemos una pregunta para Sheila, y quizás pueda incluir preguntas que otras quieren. Quizás sería bueno entender cuál es el rol de las hermanas que no trabajan directamente a nivel de advocacy y por lo tanto entender cuál es el rol o el papel de las hermanas que trabajan a las bases cuando se trata de advocacy y luego también hablar, darnos más detalles sobre qué tipo de trabajo de promoción y defensa se realiza. Gracias. No sé si le podemos pedir a la hermana Sheila si puede contestar esa pregunta práctica, concreta. Bueno, permítanme decirles esto. El programa lo realizamos con Julia. Julia, tú eres la que, de hecho, eres la coordinadora, ¿no? Hemos estado trabajando con ellas. Lo que hacen es hacer una formación específica a las hermanas, pero también iremos mirando a las áreas en las que hay que hacer más trabajo de advocacy y también dar capacitación sobre los temas que identificamos como importantes. Es algo que aún estamos plasmando, que aún estamos trabajando y, de hecho, no está finalizado. Por lo tanto, yo creo que Julia es la que podría contestar más esta pregunta, porque al momento, de hecho, esto no es algo que yo he ido acompañando de cerca. Por lo tanto, Julia lo ha acompañado más este programa. Este programa para la formación sobre los temas de advocacy se han hecho con una visión o una perspectiva de la DOTOSI, también usando la plataforma, también involucrando a religiosos y religiosas en todo el mundo. Por lo tanto, eso es algo que esperamos poder ir desarrollando este verano junto a la hermana Sheila y también esperamos pronto empiece o se pueda poner en marcha a principios del año académico, si es que todo se confirma. Pero lo que queremos hacer como proyecto de advocacy de la UISC es ir capacitando a las hermanas para saber cómo salir y ir haciendo trabajo de promoción y defensa. No es un programa en el que te enseña la promoción sobre un tema específico, sino que es más una herramienta, digamos, si lo podemos definir como quizás
mejor dicho, podría ser una caja de herramientas. Esto es una caja de herramientas que nos permite enfrentar las varias situaciones que podíamos encontrar. Y para contestar la pregunta que hizo Patricia, que es bastante genérica, que es una pregunta bastante amplia, es mucho lo que hemos hecho por lo que se refiere al proyecto de advocacy este año. Pero lo que podemos decir es contestar con una pregunta. ¿Qué hemos hecho? Lo hemos hecho con esfuerzos de muchas hermanas, porque hay hermanas que quizás no trabajan con las bases o que al momento no tienen el tiempo de involucrarse más en lo que es el desarrollo de políticas o actuar de manera concreta en el terreno, como puede que sea para otras hermanas. Entonces, ¿cómo de alguna manera juntar el activismo a la advocacy, que es la dificultad que muchas tenemos, y también hacerlo de manera creativa y productiva? Y eso es lo que estamos intentando ver cómo hacerlo. Bueno, yo podría intentar contestar esa pregunta. No sería una respuesta completa, pero podría intentarlo. This said so many times from sisters throughout the world, like, yo creo que son muchas las hermanas en todo el mundo que quizás piensen, no tengo tiempo para hacer advocacy. Antes que nada, tengo que decirles que, de hecho, lo hacemos cada día allí donde estamos, en el trabajo que realizamos, cuando trabajamos con las mujeres, cuando encontramos una persona por la calle. O sea, por lo tanto, una de las maneras en las que hemos intentado involucrar a nuestras hermanas y nuestros asociados en todo el mundo es ir recogiendo y recopilando historias. Y por eso era muy importante, y yo subrayaba la importancia de narrar historias, porque esas son tan importantes y son tan llamativas. Y es fantástico tener esas historias contadas directamente por las mujeres mismas o por las personas que han sufrido alguna injusticia. Y la hermana que se ocupa de ese apostolado sería la que podría ir contando a esas personas. Y yo creo que esta es la que podría, darles un espacio, ¿no?, para empoderarles. Y yo creo que esto es lo que les puedo decir ahora, sí, sin pensarlo mucho. Sí, yo creo que la idea de que la narración, el narrar las vidas es algo tan importante, sobre todo para darle voz a las que son las bases, es muy importante. Yo creo que Patricia recibió otra pregunta. Vamos bien con el tiempo, pero no tenemos mucho de sobra, por lo tanto, quizás mejor pasar a la pregunta. Si hay otra pregunta para la hermana Sheila, no sé si habrá tiempo para contestarla. En nuestro trabajo de advocacy, algunas personas dicen que ha llegado el momento de centrarnos en cómo empoderar a los sobrevivientes de la trata, las víctimas, y no tanto dedicarnos o centrarnos a cómo vienen explotados. Bueno, no sé, hermana, no sé si se podría decir algo sobre esto. Sí, brevemente. Sí, gracias. Sí. Sí, ha llegado el momento de empoderar a los sobrevivientes, pero esto significa que no es suficiente esperar que alguien venga para que les podamos empoderar. Tenemos que ir y enfocarnos en las áreas centrales y crear espacios para sensibilizar en el terreno. Pero, por ejemplo, aquí en Kenia hay muchas asociaciones que trabajan en red, por lo que se refiere a la trata, y por lo tanto lo que hemos hecho es sensibilizar también más nuestras comunidades religiosas, y esto ayuda a nivel de las bases, y vemos que esto es muy importante. Si queremos ir a las parroquias, pero es necesario, de alguna manera, hacerlo de manera más abierta. Tenemos que no ir solo a los lugares religiosos nuestros, sino que tiene que ser un diálogo interreligioso también. Y luego hay que ver también cómo colaborar con el gobierno para que podamos ayudar a esas víctimas, creando sinergias
intentando involucrar a todas las partes interesadas. Somos muchos grupos y es necesario ver qué podemos hacer, cada uno dando su propio aporte. Hay muchos programas compartidos, por ejemplo, en África, ¿no? Por ejemplo, hay hogares compartidos donde cada quien tiene tareas diferentes, pero eso no es suficiente, porque no puedes esperar que ellos vengan para empoderarles. Tenemos que ir sensibilizando y haciéndolo así, seremos siempre menos las personas que se vuelven víctimas de la trata, porque al conocer, al estar al tanto de lo que pasa, uno no cae en las trampas que te llevan a ser víctimas de la trata, porque la pregunta es, en esos grupos, en esos espacios, ver qué estás haciendo, qué estamos haciendo para protegernos, para protegerte, para no permitir que esto pase en tu comunidad, en tu pueblo, en tu aldea. Y entonces, el hecho es darles la opción, o sea, elegir, saber elegir bien. Ahora, quiero decirles algo que yo sí he experimentado cuando se trata a la advocacy. Claro, es algo nuevo para mí el proyecto, pero he trabajado mucho sobre lo que es la violencia doméstica y la agresión sexual, y sabemos cómo esto no es aceptable. Y hay que enseñarles a las mujeres que no acepten esta situación, pero la situación relativa a la trata. Yo sé que en Uganda, por ejemplo, están trabajando un programa donde, de hecho, se han acercado a los políticos católicos, ya que los jóvenes muchas veces pueden dejar el país y pueden ser llevados a hoteles y lugares. Entonces, de una manera, hay leyes que no protegen a los jóvenes sobre la protección de los jóvenes para que se queden en el país y que no vayan a trabajar afuera para luego terminar siendo víctimas de la trata. Por lo tanto, esto es algo que para ello necesitamos exigirles una mayor rendición de cuentas por parte del Estado y de los legisladores. Gracias, gracias, hermana Sheila, y gracias, Angela. Es fantástico ver que hay tanto deseo de conexión y diálogo y tanto deseo de comunicación. Y esta es, digamos, es el carburante que anima nuestro trabajar y nuestro hacer. Desafortunadamente, vamos terminando nuestra sesión. Por lo tanto, tenemos nuestro último orador. Tenemos la hermana Judith Padazas. La hermana Judy Padazas es una hermana carmelita de la Caridad y miembro del equipo de coordinación de Talita Kum de Filipinas. Desde 2010 ha hecho campañas contra la trata de personas y la explotación sexual de niños en línea en las diócesis y parroquias de Manila. Y la hermana Judy dedica su tiempo a concienciar sobre la trata, la explotación y el embarazo de adolescentes en escuelas, grupos de jóvenes y barrios marginales. Y desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 ha llevado su labor de divulgación directamente a las mujeres y niños en riesgo por las calles y que viven en las calles en asentamientos bajo los puentes de las ciudades e incluso en el cementerio del norte de Manila. Escuchamos ahora a la hermana Judith, que nos habla a través de un video. The meeting on December 6, 2009. El 16 de noviembre del 2009 es una reunión en la que participé en frente a las Naciones Unidas en Nueva York. Fue sobre la trata, donde se hablaba de la advocacy en favor de niños y mujeres para sensibilizar sobre la trata de mujeres y niños en muchas ciudades de nuestros países. ¿Y por qué vamos a las escuelas primarias? Porque allí es donde se les ofrece la educación, la preeducación, y sobre todo es donde las familias pobres aún logran enviar sus hijos. Running the shelter called Tahanan Bedruna.
Sí, allí es donde, en Pajama Betruna, es donde compartí una casa con 3 habitaciones con otras 3 hermanas, donde hemos empezado a cuidar de niños abandonados y niños víctimas de abusos por parte de sus familiares y padres. Al regresar, además, me acerqué a los responsables de 3 colegios superiores, de educación superior, o sea, 3 bachilleratos, diciéndoles, eso es lo que los estudiantes necesitan saber, hermana, me dijeron, pero usted quiere decirles algo diferente. ¿Por qué? Porque nosotros es necesario que les hablemos de las cosas que pasan allá afuera. Yo les dije, pero ellos dicen, no, no podemos contarles cosas que nosotros mismos no conocemos. In March 2010. El año terminó en marzo 2010. Fueron 28 las clases a las que me permitieron hablar con cada una 55 estudiantes, donde pude darles una charla de una hora usando el tema de la educación. Y les he hablado de la trata para llamarles la atención y para que entendieran la situación. Les he dado información brevemente sobre la trata, el hecho que es una industria muy grande de muchos millones de dólares donde se venden personas, sobre todo jóvenes y niños, jóvenes como ustedes, les dije, porque ustedes son los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. Por lo tanto, la razón por la cual yo estoy aquí, les dije, es para prevenir que ustedes se vuelvan víctimas. Queremos que ustedes estén alerta, que ustedes estén seguros, porque nosotros les amamos y Dios les ama y queremos cuidarles. Ustedes son preciosos para nosotros, son valiosos. Ustedes son valiosos y es necesario que les protejamos. A esta formación le siguió la presentación de una niña que fue contratada para bailar y entretener, de 15 años en Japón. La niña salió de Manila a Japón. Su madre, preocupada después de un tiempo de no escuchar de ella o saber de ella, me dio su dirección. Yo en ese entonces era una juniora, una hermana, por lo tanto me acompañó y fuimos a la dirección que la madre me había dado. Nos permitieron entrar cuando vio que éramos hermanas y la encontré. Lisa, la chica, se me acercó y tenía la cara toda pintada a las 7 de la mañana, vestida como si era de noche. Habíamos llegado a un horario en el que, claro, ya iba empezando el trabajo. Le convencimos que la mamá estaba tan preocupada que quería que volviera y que pudiera seguir estudiando para poder tener un trabajo, encontrar un trabajo mejor. Ella dijo no, ella estaba decidida que ella quería ir a Japón. Fue a Japón, trabajó en este bar y Lisa luego se convirtió en la segunda esposa del dueño y terminó viviendo en la casa más grande del pueblo y terminó siendo dueña de ese establecimiento. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de una persona que fue víctima de la trata y que luego se convirtió en verdugo. La trata es algo real, no es algo que tú solo ves en la televisión o escuchas hablar en las películas. Y luego se les habló de lo que significa para la familia, los amigos de la persona que cae víctima de la trata y lo que esto comporta para ellos. Y luego se les invitó a acompañarnos en esta campaña que íbamos promoviendo para el mes de agosto. En 2012,
acepté la invitación de Talita Kung Filipinas, que es uno de los partners mayores de la Unión de Religiosos y Religiosas de las Filipinas, de la Conferencia de Superiores y Superiores. Perdón, se escucha muy mal, lo siento. A través de esta colaboración hemos logrado trabajar con hermanas y sacerdotes de las varias parroquias. También se involucraron funcionarios del gobierno local y pudimos alcanzar a muchos estudiantes de las escuelas y colegios. Y hemos creado, por lo tanto, una red muy fuerte y la agencia de la agencia de Filipinas en contra de la trata, que es una asociación gubernamental, ha colaborado con nosotros para ir promoviendo nuestra campaña en contra de la trata y para promover también la protección de las víctimas de la trata. Talita Kung también trabaja con la International Justice Mission, la IJM, que se centra más en lo que es la explotación en línea de niños y jóvenes. Talita Kung Filipinas, a través del liderazgo de nuestra coordinadora, que es muy activa, pudo ayudar en la organización de la misión Talita Kung en Tailandia, en Malasia, en Indonesia, en Japón, en Vietnam, Myanmar, Camboya, Laos y en otros países de Asia que poco a poco se están añadiendo. Y poco a poco tenemos siempre más miembros de Talita Kung en esos países. Me alegra ser parte de esa realidad tan internacional que me ha permitido participar en programas donde se tratan los temas relativos al cambio climático, la erradicación de las dificultades sociales, la trata, y escuchar también a muchos expertos que comparten experiencias entre los varios miembros de las Naciones Unidas, lo que me ha permitido tener una visión más amplia y más completa de la situación de la trata. Y agradezco a la hermana Gabriela Botani por haberme permitido entre 2016 y 2019 dedicarme a este tema en mi país y dedicarme a un tema tan importante, sobre todo relativo a la explotación sexual de niños. Talita Kung Filipinas pudo, a través de la colaboración de la International Justice Mission, sensibilizar y educar a muchos residentes, a muchas personas que viven aquí de manera ilegal, a personas que pertenecen a grupos indígenas, a los pobres, a la gente sin hogar. Y las hermanas han hecho un gran trabajo también a través de las parroquias. También hablando sobre el embarazo prematuro, digamos, entre las jóvenes, ya que las Filipinas tiene el número más alto de chicas embarazadas del mundo. Pido disculpas, pero ha sido muy difícil seguir el video. Lo siento. Gracias. Gracias por estas iniciativas compartidas sobre la actividad de Talita Kung en el terreno. Y bueno, les agradezco a todas y solo vamos a
tener un solo momento para que luego la hermana Sheila concluya, pero antes de darle la palabra a la hermana Sheila, quiero agradecerles a todas ustedes por unirse a nosotras y por participar en nuestras oradoras. Han sido inspiradoras, maravillosas, y les estamos muy agradecidas por su tiempo, el tiempo que nos han dedicado hoy. Gracias a Patricia, Teresa, Ana y a nuestras intérpretes, que agradecen, y a nuestros partners y a todos los que han trabajado con o para la UIS para que esa sesión fuera posible. Como última cosa, quiero recordarles que la última sesión de este seminario será sobre la paz y será el 29 de septiembre. Más detalles les serán enviados a través de las newsletters y a través de los contactos de la UISG. Ahora, hermana Sheila, a usted la palabra para saludarnos y clausurar esta sesión. Bueno, solo quiero agradecerles a todas. Creo que hemos empezado aquí algo muy, muy importante. Solo escuchándonos las unas con las otras, vemos que hay muchas piezas y mucho que podemos compartir para integrar y también mejorar nuestras dinámicas. Por lo tanto, gracias por estar aquí, por ser parte de esta nueva frontera. Y ha sido una oportunidad para escucharnos, dialogar. Como dijo la hermana Ellis, mirar lo que hemos hecho por lo que se refiere a la educación, para ir al encuentro de otros y para mejorar la situación a nuestro alrededor y también para dar mayor fortaleza a las historias que contamos. Y nuestras historias son sagradas cuanto a las historias que contamos. Y luego la hermana Angela, con las Hermanas de la Misericordia, que son líderes en muchas maneras, y por lo tanto compartir esa experiencia con nosotros de manera tan voluntaria. Muchísimas gracias, mucha ayuda. Y la hermana Donatos con poner las cosas en claro y también mencionar a todas las personas y todas las realidades en las que hemos participado para ver cómo todo esto se puede ir encajando y colaborar para trabajar de manera más estratégica para seguir adelante. La hermana Judith con los jóvenes e intentando salvarles y salvar sus futuros, y esa historia que como seguía contando, esa historia que nunca acaba, y luego invitar a otros para decir eso es lo que está pasando en este país y en ese otro país. A nadie se le dejará atrás, por lo tanto es necesario hacerlo juntas, es necesario seguir en diálogo, y yo espero que esto pueda seguir, espero que podamos seguir con este diálogo, con esta conversación, pensando en el planeta, pero no solo pensando en el lado tosí, que lo incluye todo lo que estamos haciendo, pero también como dándole más fuerza a lo que estamos haciendo a nivel de iglesia, también viendo dónde tenemos más influencia, es necesario apoyarnos las unas con las otras, porque el Papa Francisco lo ha dicho muy bien. Juntas podemos más que cada una por su cuenta. Por lo tanto, es una llamada muy dinámica a la que todas hemos respondido de la mejor manera. Por lo tanto, gracias, Julia, por haber planeado todo esto y por permitirme ser parte de ello. Por lo tanto, que Dios les bendiga. Y gracias por ser parte de lo mismo. Y claro, estamos aquí y todas en el mismo barco, remando en la misma dirección. Muchísimas gracias. Okay. We have muted all the microphones. Vamos a encenderles los micrófonos para que puedan saludarse. Thank you, take care, goodbye. Gracias, vamos, cuídense. Hola, Patricia. Gracias a todas. Gracias. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci. Thank you, Julia, for planning this. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.